la del un hubo un señor que era de acá, aborigen, y que nunca esa historia me la cuentan, ¿no? Que nunca lo sacaron. Es decir, él no se movió del lago cuando vinieron, él siguió, él iba corriendo al ranchito de él. Y el lago crecía, porque el lago no fue que creció en 2 días, creció un montón de tiempo, y él iba Corriendo. corriendo su ranchito hasta que, bueno, hasta que ya el propio agua lo sacó de su lugar. Pero él dijo, yo no me voy de mi tierra, el agua fue lo que lo fue corriendo. A mí no me sacan ustedes, yo me muevo. Ale, sí. Bueno, vení después un momentito porque yo no alcancé a explicarte que venían estos chicos. Como yo vine de Belgrano y no. Para, si vos me estás de hablar, me querés hacer referencia por el tema de la información de la central. Siempre se buscó embalsar o contener las aguas del río Tercero para utilizarlas para riego, que ese era el fin principal, para hacer una especie de embalse o encajonamiento del río para poder usarlas para riego. Siempre existió esa idea. Pueblito de Indios, ese era el nombre, y nadie sabe nada de los indios. A veces habrán escuchado que la gente dice que todo nos vino de arriba. Vinieron, primero hicieron el embalse, después los hoteles, después la central nuclear, el casino, son todos emprendimientos o instancias que vienen del Estado, provincial o nacional, pero que desde el pueblo, como que no hay emprendimientos propios, privados, de gran importancia. Cuando te hablo del lago y del lago que tapa la cultura, ahí no termina.
sino que en el año 76 se pone una central nuclear que arrasa con todo. Y acá, viste, nosotros estamos como orgullosos de la central nuclear. Nadie se cuestiona. No sé si se cuestiona, algunos sí, pero como que no se valora como una cosa peligrosa, como una instancia en la que deberíamos resistir. Yo una vez fui y toda la costa del lago está toda cercada con alambre. Y hay un olor raro. Sí, riesgoso, es riesgoso, yo sé que es riesgoso. Pero da vida, por el momento da vida. No sé qué lo quiera pasar más adelante con el pasar del tiempo. Y algunas veces cuando pasa algo a la central, suena una alarma. Sí, suena una alarma, hay un montón de alarma en todos los barrios del pueblo. Prejuicios existen siempre, el miedo está siempre, está latente. Cualquier cosa que ocurre, la nuclear, la central, la atómica. Entonces, el fantasma de la nuclear, como le decimos al cabo de la atómica, siempre existió. Es muy difícil. O sea, ya, si hablamos ya de un accidente con liberación de radiación afuera, es muy poco probable. O sea, en general, tiene una probabilidad de una vez en cada un millón de años, un poquito más, todo, pero más o menos. Las preocupaciones que podamos tener o cuando surgen algunas preocupaciones, Nuclear Eléctrica Argentina aparece con una campaña fuerte respecto de la seguridad, de las normas internacionales y cómo se cumplen dentro de la central nuclear. En base, se ha construido en base a estas cosas que han venido desde el Estado, que nos dan una identidad diferente. El lago puede ser el espejo que te devuelve una identidad que es la del colono que avanzaba en un momento dado, ¿me explico? Pero totalmente de espaldas a lo que era la identidad de los pueblos. Hay un ocultamiento de la identidad como en toda Argentina. En Embalse es como la representación de lo que es la propia historia de casi toda América. Esa ausencia de no hay de dónde adherirse en una cuestión de identidad, uno la siente. Pero es importante lo que hubo, lo que pasó antes, el lugar donde naciste y por qué todo lo que hay ahí, la energía esa que está ahí. Y todas esas historias a nosotros nos impactaron. Hubo un señor que era de acá, aborigen, y que nunca, esa historia me la cuento, ¿no? Que nunca lo sacaron. Es decir, él no se movió del lago cuando vinieron, y él iba corriendo al ranchito de él. Y el lago crecía, porque el lago no fue que creció en dos días, creció un montón de tiempo, y él iba corriendo su ranchito hasta que ya el propio agua lo sacó de su lugar. Pero él dijo, yo no me voy de mi tierra, el agua fue lo que lo fue corriendo. A mí no me sacan ustedes, yo me muevo.